Dice que va a denunciar esto ante la OEA. Recordemos que Lorenzetti es el antecesor de Rosencrantz, ¿no? Entonces uno podría preguntarse por qué, si quería impulsar todos estos cambios que vaciaban de poder o que restaban poder al presidente de la Corte, no lo hizo cuando era presidente de la Corte, Fernando González. El resultado es que Macri, cuando tenía a Lorenzetti como presidente de la Corte, a veces tenía fallos favorables al gobierno y fallos desfavorables al gobierno. Ahora los tiene todos en contra. O sea, ayudó a que se hiciera el cambio, ayudó a que Rosencrantz se convirtiera en el presidente de la Corte, es un jurista muy reconocido, muy sólido, con muchos antecedentes, pero evidentemente no puede manejar lo que es la interna de la Corte. Todos los fallos desde que Rosencrantz es presidente prácticamente fueron contrarios al gobierno, y lo fue este de hoy, de las jubilaciones que tienen que pasar a pagar, dejar de pagar ganancias a partir del fallo de hoy, un fallo que tuvo una derrota para la postura del gobierno de 4-1, y lo mismo sucedió, como comentaste, Nico, recién, tanto el manejo de la tesorería antes, la administración de la Corte, y ahora el manejo de la prensa de la Corte, que también esa mayoría que es más cercana al peronismo, que se ha conformado con Rosati, con Juan Carlos Maqueda, que siempre fue un histórico del peronismo de Córdoba, y ahora con Ricardo Lorenzetti, le han significado una nueva derrota. Acá el problema pasa por la conexión con la Corte, porque el nexo del presidente y de la Casa Rosada con la Corte, ¿quién es? El problema es que hay muchos, ¿no? Está el nexo formal, que es el ministro de Justicia, que es Germán Garabano. Pero también Macri tiene otros interlocutores, Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que es uno que va y negocia con la Corte, tiene a José Torello, tiene a Pablo Cuselas, y después están Elisa Carrió, que también tiene una influencia sobre el sector judicial muy fuerte. Diferencias con Garabano. Enormes diferencias con Garabano, una guerra personal con Lorenzetti, como acabamos de ver a través de sus tweets. Y también tenés a Daniel Angelici, que ejerce influencia sobre algunos sectores de la justicia y que también es un enemigo de Elisa Carrió. Entonces, cuando vos tenés tantos interlocutores, el problema es que no tenés muchas veces la noticia de los fallos. A veces Macri se está anoticiando de que viene una derrota en un fallo de la Corte cuando ya es demasiado tarde para poder hablar y explicar las razones que su gobierno persigue para poder tratar de tener un fallo un poco más favorable a lo que es la gestión de gobierno. Ahora, la cabeza del Poder Judicial tiene que ser independiente, ¿no?, al gobierno. No es que tendrían que salir todos los fallos de acuerdo a lo que quiere el gobierno, ¿no? Pero lo Totalmente. Que vos estás diciendo es... Totalmente. El problema es, se enteran tarde y ahora las evidencias son notables. Se enteran tarde de que pierden. Claro. Porque el tema es que siempre pierden. O sea, siempre los intereses de gobierno siempre pierden la Corte. Una cosa es tener una justicia independiente. Recordemos, como recordábamos con los sectores de inteligencia, la historia democrática del 83 a la fecha. Alfonsín tenía una Corte independiente. A veces ganaba, a veces perdía. Menem armó una Corte automática, con el riojano automática. Julio Nazareno al frente de la Corte, y él no se sorprendía nunca por los fallos que venían. Ahora, sí, yo te vuelvo a preguntar porque realmente me genera muchísimos interrogantes todo esto, pero sobre este punto, ¿no? Sí. ¿Por qué, si la idea que había del ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema era una presidencia vaciada, o mejor dicho, mucho más acotada en sus atribuciones, ¿por qué no lo hizo siendo presidente Lorenzetti, no? ¿Por qué lo hace con Rosencrantz? Es bueno, porque es el momento político y porque Lorenzetti es un miembro de la Corte, es un jurista que siempre tuvo en la cabeza la política. Siempre tuvo criterio político digamos, en su accionar y en lo que es la dirección de sus fallos. Siempre fue como presidente de la Corte, un jurista que intentó equilibrar, ¿no? Porque con Cristina le ponía algunos fallos a favor y algunos fallos en contra. Tuvo Cristina cuando Lorenzetti fue presidente de la Corte. Y después, cuando empezó Macri, pasaba un poco lo mismo. Aparecía, había fallos que eran favorables y fallos que fueron derrotas contundentes. Ahora, el cambio a partir de Rosencrantz es que todas se convirtieron en derrotas. Claro, entonces eso es sospechoso, ¿no? De golpe se transformó una mayoría automática peronista que vota siempre en contra de los intereses del gobierno. Totalmente. Es sospechoso, pero también
lo que revela es un poco de desmanejo en cuanto a cómo vos tenés tus nexos con la justicia. Esto es lo que ha pasado. Obviamente que está bueno y es lo ideal en términos institucionales que la justicia sea lo más independiente posible, ¿no? Pero cuando todas te vienen en contra, algo está es pasando. Muy complejo para gobernar. Sí, no, y algo está pasando entre la gente que vota todo que no, una vez que perdió el poder de la presidencia de la Corte. Uh-huh. Ahora, los tuits de Garrió... están volando moscas por acá, yo no soy. Entonces es una cosa coyuntural. Los tuits de Carrió van a generar un impacto importante. Está diciendo que Lorenzetti quiso hacerle un golpe de Estado a Macri y que hoy se lo está haciendo a Rosencrantz. Y le dice a Rosencrantz que no renuncie. Bueno, Lirita mantiene la línea de siempre, que fue pelearse y muy duro con Lorenzetti mientras fue presidente de la Corte. Después que dejó de ser presidente de la Corte y apenas empezó Rosencrantz, fue la primera en criticarlo muy duramente. Hay incluso instancias judiciales entre ambos. Sí. Y ahora, bueno, aparece esto. A mí lo que yo tengo de información es que Rosencrantz no tiene decidido renunciar ni nada, que entiende que este es un momento muy complejo, que le toca estar en minoría, sobre todo porque tiene una posición de autocrítica hacia el Poder Judicial, como lo expresó en el discurso de la apertura del año judicial. Porque... un muy buen discurso de autocrítica durísimo, al Poder Judicial. Además. Duro. Y... el que hablaba, recordemos, de la crisis de legitimidad en el sistema judicial. Exactamente. ¿No? Pero eso internamente es muy bueno hacia afuera y muy saludable en términos institucionales, pero hacia adentro te resta poder de consolidación. Esa es una cuestión. Y aparte, recordemos algo, el fallo de hoy a favor de que una jubilada no pague ganancias, y a este fallo se pueden sumar en el futuro miles de jubilados, hay 300.000 casos, el 60% que tiene que pagar la nación y el 40% que tienen que pagar las provincias, muchas de las que gobiernan los peronistas, con lo cual es todo un tema. Pero digo, en ese fallo de la Corte también hay un guiño interno hacia la justicia. ¿Por qué? Porque los judiciales no pagan impuestos a las ganancias. Tienen un privilegio respecto de todos nosotros que pagamos impuestos a las ganancias. Entonces, ellos, el fallo de la Corte Suprema, que es el punto máximo de la pirámide, dice, los jubilados no van a pagar impuestos a las ganancias. Lo cual a mí me parece perfecto, me parece correcto, es un fallo que tiene justicia. Pero cuando mirás el frente interno, eso también le genera... un activo en el frente interno. ¿Por qué? Porque nadie se va a meter con la Corte Suprema fallando en esta dirección a objetar que los judiciales no paguen ganancias como pagamos todos nosotros. Ponle un título a esta etapa que acabas de hacer. ¿Eh? Ponle un título. Que Macri está complicado con la Corte. Macri está complicado con la Corte. Ese es el problema y los tuits de Carrió que vos mostraste recién revelan eso. Que Macri está complicado con la Corte en el peor momento, porque es un año electoral.